cambiar la forma de pensar, cambiar las actitudes de una persona es sumamente difícil. Esto, tal vez hay personas que por más que tú trates de sensibilizarlos, de concienciarlos, no lleguen a cambiar. Lo peor es no hacer nada. Entonces nosotros sentimos que acciones como estas son sumamente importantes porque nos van a permitir precisamente eso, ¿no? Poder esto, seguir aportando nuestro granito de arena de tal forma que eventualmente ya ni siquiera sea un tema el que hay que hablar, sino que sea algo innato de las personas, hay que hablar de este tema. Yo recuerdo cuando yo era muy niño y yo que vengo de la provincia de Colón, cuando hicimos el proyecto, que a nosotros no nos hablan de sexualidad, no nos hablan de sexo, no nos hablan de VIH, esas cosas no se hablan y eso es sumamente importante porque los tiempos han cambiado. Esto, en mis tiempos, cuando yo tenía, posiblemente mi primer beso fue a los 12, 15 años, mi primer beso. Hoy día, y como resultado del proyecto, sabemos que los niños y niñas desde los 10, 11 años están teniendo relaciones sexuales. Entonces es necesario, es imperativo que hagamos algo con los jóvenes, es imperativo. Definitivamente que hay toda una serie de limitaciones por el tema de la ley que hay a nivel de nuestro país y demás, pero es importante que hagamos algo porque ahí es un gran problema. Y a medida que va pasando el tiempo, en función de todas las redes sociales, en función del mismo tema de globalización, en función de todos los problemas que se pueden presentar con un menor, es importante que podamos comenzar a tomar acciones inmediatas. Totalmente, totalmente. Y cada vez que los escucho, vienen cosas buenas a mi mente. Me recuerdo mucho al señor que cónchale, se me olvida el nombre, de la Caja de Seguro Social de la sala de operaciones, que siempre llegaba con un chiste o manejaba el tema con tanto compromiso. Y les voy a decir, yo que directamente, pues esto, trabajo en Sicapi Consultores en Colón, me toca encontrármelos. Y la gente está esperando que esto tenga una continuidad. Así es. Debo manifestarles que me da mucha pena no tener respuestas para ellos, porque llegamos a una provincia con la gente tranquila, preveniendo una infección de transmisión sexual o un VIH sin el conocimiento de nosotros. Pero nosotros llegamos. Nosotros invadimos un espacio de personas que tenían una vida rutinaria o una vida ocupada y nosotros entonces los dejamos ahora sin nada. Entonces eso es lo preocupante cuando inicias un proyecto y no es que no se dejó la capacidad instalada. Lo que pasa es que por ser un proyecto nuevo y enfocado únicamente a la población afrodescendiente, requiere una continuidad. Para lo que bien decía Carlos, no hacemos cambios de comportamientos de hoy para mañana. Entonces, como la gente quedó muy motivada, nosotros hemos estado viendo la forma de cómo se reanuda esto. Por eso estamos muy contentos de que hoy esto, Amílcar, esto amablemente haya venido a Panamá a hacernos esta entrevista, porque eso nos da como una esperanza de que tenemos que retomarlo de una u otra manera con lo que podamos conseguir. Porque obviamente, como les mencionaba anteriormente, ¿qué pasa? Que no hay fondos enfocados directamente a la población afrodescendiente. Entonces, ¿qué hacemos con esta población? Si es la población más afectada de la ciudad de Colón, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, ese compromiso todavía lo tenemos y yo creo que eso es bonito, porque como que no nos hemos así como desligado de la gente, ¿no?